Estuvo bien chida la pelea de Dimitri Bivol. Bivol sigue siendo campeón. Ayer por la noche aniquiló por nocaut al peleador de Libia Malik Sinat en una actuación brutal de Dimitri Bivol, quien desde el primer round tiró a Malik Sinat y en el sexto lo volvió a rematar con una metralla salvaje de combinaciones, noqueando a Malik Sinat y defendiendo como león su cinturón mundial de la WBA. Dimitri Bivol pelearía con Artur Beterbiev el sábado 12 de octubre en otra mega cartelera organizada por el tío Turki, quien simplemente la está rompiendo en el mundo del box. Gran trabajo del tío Turki. La cartelera 5 contra 5 Queensberry Promotions contra Matchroom Boxing estuvo muy buena. El gigante de China, Xilei Shang de Queensberry Promotions, noqueó y mandó al retiro a Deontay Wilder. El británico Nick Ball ganó por decisión dividida a Raymond Ford, quedándose con el campeonato mundial peso pluma por parte de la WBA. Y ayer mismo el mexicano El Venado López le lanzó el reto a Nick Ball en su cuenta de Twitter, diciéndole que si quiere unificar, Venado está listo para enfrentarlo y patearle el trasero. Muchas cosas pasaron en este fin de semana de locura, por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video porque no tiene desperdicio, ya que también vamos a platicar del regreso del hijo de Julio César Chávez, Omar Chávez, quien peleó el viernes por la noche en Tijuana y noqueó brutalmente al Michi Muñoz de León, Guanajuato. El Michi cometió un error muy inocente que le salió muy caro, y la pegada de Omar Chávez, como ustedes saben, es brutal. Y esos errores simplemente no se pueden cometer. Omar Chávez demolió al Michi en el round 2 y en la misma cartelera, David el General Cuellar ganó por decisión unánime al chileno José Velázquez. La cartelera la transmitieron el viernes por la noche en Canal 5 y de esto y mucho más vamos a platicar el día de hoy en Richie Blog. Y si acabas de llegar a este canal y aún no te has suscrito, pues este es el momento para hacerlo. Te pido de favor que te suscribas a Richie Blog, toques la campanita de notificaciones y las actives todas para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video y te ponga al tiro con nuestro contenido que tanto te gusta. Ganó Frank Warren, ¿y de qué manera? Queensberry Promotions, Frank Warren contra Matchroom Boxing de Eddie Hearn. Ayer se vieron las caras estos dos gigantes. Ayer se enfrentaron este par de magnates y ganó Frank Warren. Ganó Queensberry Promotions este 5 contra 5. Eddie Hearn estaba inconsolable, llegó hasta las lágrimas ante esta derrota por demás contundente ante Queensberry Promotions. Eddie Hearn rompió en lágrimas por haber perdido este 5 contra 5, que en mi opinión es un super formato y creo que así será el formato de las futuras carteleras de hoy en adelante. 5 contra 5 es un éxito. Dimitri Bivol hizo pedazos a Malik Sinat, quien tuvo la valentía de enfrentar al ruso en su mejor momento. Bivol no es humano, es una máquina demoledora y ayer lo demostró una vez más. Bivol demasiado perfecto su boxeo, pero esta vez coronó su perfecto boxeo con un knockout. El boxeador de Libia apenas metió las manos ante los embates de Bivol, combinaciones de 5 o 6 golpes. Bivol se había preparado por 5 meses para enfrentar al mejor peleador del mundo y este fue el resultado de su entrenamiento. La pelea contra Beterbiev, sin embargo, sigue en pie y está programada para el sábado 12 de octubre en otra supercartelera que ya se está armando en este momento, cortesía del tío Turkis. Con esta brillante exhibición de boxeo de Bivol, Beterbiev tendría que llegar en la mejor condición de su vida a sus casi 40 años si es que quiere llegarle a ganar a Bivol. Y Bivol, como siempre, prolijo, timing perfecto, combinaciones asesinas de más de 5 golpes, cortándole siempre todas las salidas a Malik, quien se vio toda la pelea presionado y acorralado por Dimitri Bivol. Se vio como un gatito indefenso ante la habilidad sobrenatural de Dimitri Bivol. Bivol tenía mucho sin noquear, tenía 9 peleas sin noquear. Las últimas 9 peleas de Dimitri Bivol las había ganado por decisión. Desde el 2018 Bivol no noqueaba y Malik ya perdió su invicto.
y realmente no hubo mucho que Malik hubiera podido hacer. Lo normal era que ganara Bivol por decisión o por nocaut, y Bivol terminó luciéndose, parece invencible. ¿Qué opinan ustedes del performance de Bivol, Tanda? Shank tiene una fuerza brutal. De un golpe giró a Wilder, lo persiguió instintivamente y al darle la espalda a Wilder, el chino sin piedad lo remató y lo mandó a la lona, terminando con la carrera de Deontay Wilder. Estas últimas dos actuaciones de Wilder contra Parker y ahora contra el gigante de China son señales muy obvias para que Wilder se retire si no quiere terminar seriamente lastimado. Apenas le duró 5 rounds a Shilei Shang, quien a mi gusto está haciendo serios méritos para ser campeón del mundo. Queda con un récord profesional de 27 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y 2 derrotas con un empate. Shang perdió por decisión unánime ante el croata Filip Harković, quien también ayer en la misma supercartelera 5 contra 5 se enfrentó a Daniel Dubois en una excelente pelea de pesos pesados. Dubois noqueó al animal en el round 8 y para octubre se habla que veremos en la misma cartelera a Dubois contra Anthony Joshua y Bivol contra Beterbiev. ¿Se imaginan? También en esta supercartelera se cree que podamos tener a Jesse Van Rodríguez subiendo a Super Gallo para enfrentar a Naoya Inoue. Una locura, mis amigos. Qué buenos tiempos vive el box. También en esta supercartelera vimos al inglés Nick Ball, el aguerrido gladiador, quien perdió contra Rey Vargas en una pelea que le robaron a Nick Ball. Y ahora Nick Ball ganó esta cartelera 5 contra 5 ayer en Arabia Saudita. Ball derrotó a Raymond Ford por decisión dividida en un super tirazo, convirtiéndose en campeón mundial peso pluma por parte de la WBA. ¿Y qué creen? El Venado López, quien desesperadamente anda buscando la grandeza, ayer lo retó por su cuenta de Twitter diciéndole que si quiere unificar, pues el Venado está listo para patearle el trasero. ¿Y qué opinan ustedes de este potencial tiro entre el inglés y el mexicano? Yo creo que los mexicanos le tenemos muy medido el estilo a los británicos. Creo que el Venado López le ganaría a Nick Ball. Y ustedes escríbanme aquí su comentario en la cajita, quiero leerlos. Y en cuanto a Omar Chávez y David el General Cuellar, el viernes por la noche en Tijuana también pelearon como parte de la cartelera que trae Chávez Promotions, el nuevo proyecto de Julio César Chávez, quien ya es promotor. Omar Chávez el viernes por la noche le ganó con un brutal knockout a un boxeador que tenía 8 derrotas hiladas, el Michi. El Michi cometió el error de no estar concentrado. Aquí vemos en el clinch, si analizamos, cómo el Michi anda con la mirada perdida hacia otro lado. Un error muy inocente que Omar Chávez aprovecharía. Omar Chávez inmediatamente con su ojo cazador se dio cuenta que el Michi estaba volteando a otro lado y sorprende con este potente golpe que mandó al Michi al país de nunca jamás. Cae brutalmente sobre la lona. Una brutal caída. Dos golpes terribles recibió el Michi. Primero por Omar Chávez y el segundo con la lona en la cabeza. Y también David el General Cuellar peleó bien, peleó duro, bien a secas, ¿eh? El General Cuellar es un peso gallo y el chileno super gallo natural con mucha experiencia. General Cuellar se lució en el round número 4, fue su mejor round de la pelea. En el round 2 el chileno se tropezó, no fue un knockdown como algunos dicen, y a mi gusto el General Cuellar, aunque ganó por decisión unánime, no convenció. Yo quería knockout. Yo quería que el General Cuellar noqueara así, de esta manera, miren. Y ese knockout nunca llegó. Se ve que aún le faltan algunos detalles por trabajar, pero de que tiene madera de ídolo, la tiene. Hay que seguir al general en su próxima pelea, va a valer la pena. Bajo la tutela de Chávez, ese muchacho puede llegar a refinar su estilo. Se vio agresivo, pero no se vio contundente. Necesitamos un gallo noqueador que ponga en orden a los gallo y a los super gallo. Necesitamos un gallo fino en gallo y en super gallo, y si lo saben llevar, el general puede ser la nueva cara del boxeo. Ayer ganó, pero no me convenció. No se vio como una máquina. Para llegar a los grandes títulos necesitamos máquinas, no humanos.
máquinas como Dimitri Bivol y como Naoya Inoue. Yo esperaba un knockout del general. Omar Chávez cumplió, esperaba un knockout y nos regaló un poema a la destrucción en ese knockout. Excelente fin de semana para el boxeo, ¿no lo creen? ¿Y ustedes vieron estas peleas? ¿Cuál de las dos carteleras vieron? ¿Vieron las dos? Escríbanos su comentario aquí en la cajita. Mi hermano y yo queremos leer tu opinión y te agradecemos mucho que hayas llegado hasta la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste la dulce ciencia del boxeo. Compártelo en todos tus grupos de Facebook y en tus grupos de WhatsApp. Esto nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia y te lo agradeceríamos mucho, mi hermano, yo de todo corazón. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí con esta audiencia tan maravillosa y espléndida. Les comparto el nuevo trabajo de mi hermano Richie aquí a continuación. Mohamed Ali contra Chuck Webner, la pelea que inspiró a Sylvester Stallone a escribir Rocky. Es un videón que espero disfruten. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.